en forma conjunta con la gente de Ideas del Sur, que está aquí en Resistencia, y en forma conjunta con el gobierno de la provincia del Chaco. Ya se ha decidido cuál va a ser el sueño por el cual bailan estos 15 participantes de aquí de la provincia del Chaco. Estuvimos recorriendo la escuelita Toba, ahí en el barrio Toba, la escuelita número 1, que es la que finalmente acordamos que sea la escuelita que va a recibir la colaboración en caso de que los escultores de Chaco ganen la competencia. Es una escuelita muy linda, tiene 127 chicos todos los días, ahí los chicos desayunan y almuerzan. Es lindo, aparte del proyecto que están teniendo, que tienen las docentes, que tiene Graciela la directora. Es un proyecto intercultural, es un proyecto donde los chicos se alfabetizan en español y se alfabetizan también en Qom. Y nos pareció un proyecto muy lindo, un lugar muy lindo. Y bueno, entonces estamos ahí con el tema del sueño de ellos para poder refaccionar y equipar los salones de clase. Lo importante es poder contar con el apoyo, no solamente del apoyo que ya tuvimos de lo que es la gobernación, de los chicos de Mauricio, de Sergio, de Carolina, sino con el apoyo de todo el Chaco y de toda Resistencia, porque están representando a Resistencia, están representando al Chaco, y está buenísimo que también puedan comprometerse con el sueño y con todo lo que también se necesita dentro de esa institución y con otras también. Y está buenísimo que una cosa así se pueda comunicar, que pueda darse a conocer, y el mensaje un poco también es ese, ¿no? Es que más allá de que ganen o no ganen o pasen a una siguiente instancia o no, esto pueda servir como efecto multiplicador y que se potencie también lo que es la solidaridad acá en el Chaco.